Hoy vamos a preparar unos bistecs de cerdo con pimientos y cebolla. Y para esto vamos a usar unos bistecs de cerdo, sal y pimienta al gusto, orégano, pimientos de varios colores, una cebolla blanca y una morada, aceite y unos 3 o 4 dientecitos de ajo. Vamos a comenzar salpimentando los bistecs. Y lo vamos a hacer por ambos lados. Y a fuego moderado iremos colocando la carne. Y dejaremos cocer aproximadamente por unos 5 o 8 minutos. Momento de ponerle los pimientos, porque lo vamos a terminar de hacer junto con los pimientos, la cebolla, los dientecitos de ajo que ya los he cortado en trocitos pequeños, y le vamos a poner un poco de orégano, un poquito de sal por encima, y lo vamos a dejar a fuego moderado que se vayan haciendo los pimientos y la cebolla y la carne termine de hacerse. De vez en cuando lo vamos moviendo para que se vaya cocinando por todas partes los pimientos y la cebolla. Ya cuando están así de esta manera ya están listos. A mí no me gusta cocer mucho los pimientos para que queden un poquito crujientes y estén más sabrosos. Y así ya tenemos esta receta lista. Mirad. Ya tenemos listos estos deliciosos bistecs de cerdo con pimientos y cebolla. Esto lo pueden acompañar con lo que ustedes prefieran, con lo que ustedes más les guste. Deseo les haya gustado la receta y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!